si sigue escuchando ruidos infrahumanos, pero si nos bajamos abajo, pues no morimos. Digo yo. No, no, está claro, está claro. Aquí no hay que ir. Y arriba tampoco. Hay que regresar por nuestros pasos. No hay más. Recordad que estamos dentro de esta especie de iglesia enorme. De hecho, de verdad, a veces hace unas cosas más raras el juego. Se atora con tonterías. ¿Veis? Se queda ahí como pillado sin poder continuar. Vaya rollo, volver atrás de todo. La mejor arma. ¡Ostras! Tenemos aquí una puerta. Vaya tela, había esto, estaba aquí, no me había fijado. Las cocinas. Bueno, no hay nada más, evidentemente. El segundo nivel. Es que hay un nivel segundo, pero no aquí. Tampoco podemos subir. No me había fijado que estaba hasta aquí, macho. Estos ya están aquí preparados para darnos la bienvenida, ¿no? Sí, más de uno. Bueno, ahora regresamos hacia atrás, supongo. Vamos por aquí. Y ahora puede ser que esta puerta esté abierta, ¿no? Esta no está cerrada. Qué mal, macho, qué mal. Bueno. ¿Y por allí qué hay? Nada, nada. Supongo que será importante, pero es que no sé, no, no sé. Hemos ido hasta donde estaba esta gente y nada. Nos han contado su historia, pero da la sensación de que se ha activado algo. No sabemos qué es. Y aquí tenemos a este hombre que está muerto. Hay gente, obviamente había gente que vivía aquí. Y ahora esta especie de haces de luz o algo así se lo han quedado. Jo. Ahí no vamos a tener que ir porque esto está ya... Puede ser que haya otra entrada. La otra entrada que estaba bloqueada, puede ser que a lo mejor sea la que tengamos que... Por donde tengamos que acceder ahora. ¿Dónde aparecéis? Aquí hay otra. Estará cerrada. Sí. Ya se le veía la textura y ya se le notaba que estaba cerrada.
aquí no hay nada. Y aquí... no sé a dónde vamos. Aquí vamos a donde estaba el desagüe este. Aquí no hay nada. Estamos volviendo prácticamente al principio, ¿eh? Sí, ¿os acordáis que por aquí podíamos subir y bajar? Bueno, normalmente hasta que se le olvida, como al muchacho se le olvida saltar, llegamos aquí. Aquí tenemos un perro de esos. Y aquí os acordabais que decíamos a la derecha o a la izquierda. Y ya nos metimos por aquí. Vale, tú siga lo tuyo. Me has hecho pupita. ¿Dónde vas tan feliz? Es aquí, tío, es aquí. Ahí está. Bueno, voy a tener que enfrentar al crit este o como se llame. Pero vamos, seguro. Tú fíjate que si hubiéramos llegado aquí al principio, esto lo hubiéramos encontrado sin nada y habríamos tenido que ir... Sí, bueno, si es que al final... esto es así, esto... Tampoco... ya está, era evidente. Ya está. Y a ver ahora dónde nos lleva. ¿La raza de los placers lleva muerta miles de siglos? ¿Quién me ha dirigido entonces a Hal? ¿Son hologramas los últimos placers? La solución tal vez se encuentre en el nido de los J-Kurs. Y los J-Kurs son mostrencos que parece ser que son muy, muy difíciles. No sé si serán estos mismos. ¡Oh! ¡Qué crack! Hemos hecho ahí la envolvente ahí en un momento. ¡Mula! Madre mía, esto es largo, ¿eh? Estabas ahí esperando el autobús. Bien. Madre mía, de verdad. Se hace largo el juego, ¿eh? Cuánta tontería tiene. Bueno, por lo menos munición de esta no vamos a dejar de tener. Mientras hayan de estos bichos. ¡Oh! ¡Qué crack eres! Uf.
Tiene que estar más que muerto ya. Yo sí que te mato. Tú a mí... no del todo. Allá arriba hay algo, ¿eh? Se ve la sombra. What? ¡Venga, hombre! ¡Madre mía, qué maldito crack eres! Estamos a tope de todo. Otra vez. Jolín. Estaba preparado ya ahí, amigo. Mira cómo se mueve. Cómo se mueve el cabrito, macho. Cómo se mueve. Hay bastante gente que ha llegado hasta aquí, ¿eh? Vale, ya se escucha por ahí gruñidos gordos. Ah, es de la música. Estoy pensando yo otra cosa. ¿Y esto dónde nos lleva? A ninguna parte. Para eso me traéis hasta aquí. Jolín, tío. Es que le cuesta, ¿eh? Una vez que ha disparado tiene que esperar un poco porque si no... No, 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 no. Tiene ahí un... no sé. ¿Vienes? ¿Vienes? Te he pillado ahí de refilón, ¿eh? Bueno, vamos a ponernos un poco de vida porque... nos hacen pupa, ¿eh? ¿Por qué suena agua, si esto no es agua? ¿What? Ah, que eso de ahí me hace pupa. Mejor tirada que he tenido en todo el juego. Come on.
Voy a ponerme un poquito más, porque yo lo valgo. Un momentito, jóvenes, el móvil. Vale. Tenemos una única puerta. Bien. Que me ha agachado a posta para que no me diera. Ahora sí. Tú también. ¿Alguien más? Ahora tú, ¿no? Jolín, tío, de verdad. Parece que les atraviesara, ¿no? No sé, no sé si es que lo hacen a posta o yo qué sé, pero parece que les atraviesa los disparos. Iba a decir las balas, ¿no? Vale, tenemos un punto intermedio. La verdad es que, uff, no hay color, con los otros. Veo mucho más peligrosos a los bicharracos que encontrábamos antes, que nos tiraban ese fluido verde, esa especie de escupitajo que tienen un único ojo y que tiraban a los critters. Eso los veo mucho más peligrosos que estos, de momento, de momento. Esto es un tiro fuera. Tiene que haber alguno por aquí, ¿no? Solamente había uno vigilando el bastión. Ya decía yo. Vale, esta no se puede. Pues a la siguiente. Son todas iguales, o sea, tampoco... Nos han complicado mucho, a la hora de hacer los niveles. Todo lo mismo. Copia, pega, copia, pega, copia, pega y ya está. Venga, va. Vamos con la intención de terminar algún daño de estos. Creo. Puede ser que esta sea... Jolín, tío, de verdad, lo que cuesta. A ver. Sí, por fin. Ya era siglo, tío, ya era siglo. Laberintos de cavernas interminables forman los pasadizos de Hal. Llevan directamente a Creed, una criatura creada por la raza extinguida de los Prazas. O sea que aún no has terminado, macho. Laberintos interminables. Ya lo ha dicho él. Nada, chicos, lo dejo, llevo ya mucho rato jugando, pues casi cerca de 2 horas. Se va a quedar un archivo majísimo. Y luego después hay que editarlo y hay que jugar con él. Así que, a ver si ya definitivamente para el siguiente bloque de partidas, definitivamente por fin somos capaces de finalizar el juego. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestra paciencia. Y os espero en más vídeos en Orgullo Gamer. Hasta más, ver.